Queridos amigos, estamos de nuevo después de una semana media intensa. Ya el bebé está mejorando bastante, ganando peso, porque pronto lo queremos aquí en la casita. Bueno, les mandamos un abrazo a todos los que estuvieron preguntando sobre este rollo pues del baby, que como ustedes saben, pues bueno, lo acabamos de tener hace un par de semanas. Bueno, ya casi un par de semanas, ¿verdad? Tiene algunos días ahí en la incubadora, todavía en el hospital. Y bueno, pues aquí estamos. Mientras se pueda, aquí estaremos todos los viernes. Y vamos a seguir con esta seguidilla de sones tradicionales para grupos folclóricos del estado de Nayarit. En esta ocasión, bueno, pues empezamos con el son de entrada la otra semana. Y este pegadito, muy pegadito, está este son que se llama el son del ardillo. Espero que les guste. Bueno, está en re. Todos los sones estos que vamos a ir viendo, la mayoría están en re. Creo que todos. Vamos a poner solamente el primer violín. Y si necesitan el segundo, pues bueno, haremos otro video. Porque va a estar, este sí, un poquito más largo. Primera frase. Bueno, las notas serían re, mi, fa, sol, la, fa, re, fa, re. Fa, re hacia arriba para que nos quede el arco hacia abajo, lógicamente. Va otra vez. Ese fa, re, hacia arriba. Yo doy fa, re, mi, fa, mi, re. Pero como ustedes gusten. Estas notas serían la, si, la, sol, fa, sol, la, la. Otra vez. La, si, la, sol, fa, sol, la, la. Sería. Y va la repetición, igualito. Son dobles. Bueno, una abre, una figura abre y otra cierra. Entonces la primera abre y la que sigue es. Sería la, sol, fa, mi, la, do, re, re. Otra vez. La, sol, fa, mi, la, do, re, re. Entonces van las dos figuras. Una abre. Otra cierra. Ok. Y ya sigue esta figura. Esa sería la frase que sigue. Sería si, si, sol, si, re, fa, sol. Ok, otra vez. Si, si, sol, si, re, fa, sol. Si, si, sol, si, re, fa, sol. Si, re, sol, si, re, fa, sol. Va de nuevo. Si, si, sol, si, re, fa, sol. Si, re, sol, si, re, fa, sol. Ok. Una última vez.
siguiente figura. Como ustedes saben, se dieron cuenta, solamente son dos notas, si y sol. Pero hay que darle el acento. Ok, sol. Ok. Esta es una abre, es una figura que la que sigue. Mi fa, mi re, do, mi la. Ok, va de nuevo. Esta es la figura que abre. Las notas otra vez. Mi fa, mi re, do, mi fa. La que cierra. Mi fa, mi re, do, si, la. Otra vez. Mi fa, mi re, do, mi fa. Mi fa, mi re, do, si, la. Mi fa, mi re, do, mi la. Mi fa, mi re, do, si, la. La, si, do, re, re. Otra vez. La, si, do, re, re. Entonces, eso prácticamente sería toda la pieza, pero vamos a tocarla lenta para que ustedes la puedan entender mejor. Me faltó una figura, ya que me estoy dando cuenta. Entonces, una abre y otra cierra. Do, mi, la, do, mi, la, do, mi, la, do, mi, la, do, mi, la. La, si, si, do, do, re, re. Hasta ahí va el ciclo. Ahora sí que la repetición completa de la pieza, ¿no? Bueno, se me andaba cuatrapeando un poquito ahí al principio, pero bueno, espero que se haya entendido mejor en esta vez. Y la voy a tocar un poquito más lento toda, con las dos repeticiones, para que la puedan practicar y parar el video, si ustedes gustan, y practicarla a partir de este momento. ¿Listos? Entonces ahí ya viene el jarabe. Y pues bueno, esperemos, este jarabe va a ser más largo todavía porque son varios sones. Parece que son 5 diferentes sonecitos, piezas que van pegadas. Ahora sí que eso es un jarabe, ¿no? Y esperemos comenzar para la siguiente semana
O si necesitan el ardillo, el segundo violín, pues déjenle saber y con mucho gusto lo hago para que queden allí los dos violines. Como casi siempre he estado tocando estas piezas, primero y segundo violín. Bueno, pues ustedes ya saben cómo apoyar este trabajo que estamos haciendo desde la ciudad de Chicago. Los invito a hacerlo en estos momentos y nos vemos hasta la próxima.